La gobernadora del Cesar, Elvia Milena San Juan, realizó una visita a Becerril, donde dio inicio a nuevas obras construidas por las Juntas de Acción Comunal. Estas obras forman parte de un plan que busca construir 1000 obras similares durante su gobierno. Además, la mandataria entregó 3 motocicletas a la estación de policía para reforzar la seguridad en la zona rural y urbana. Hoy tenemos 7 para el municipio de Becerril, pero ojo bien, Talía, a redoblar los esfuerzos porque quiero ver a Becerril con un número muy superior de beneficiarios para la vigencia 2025. Vamos a apuntarle a esas juntas que todavía no conocen el recurso público del gobierno departamental y estoy segura que con el alcalde Fabián y el buen momento financiero que atraviesa el municipio, nos podemos poner de acuerdo para duplicar la inversión de juntas de acción comunal y eso nos va a permitir hacer rendir mucho más esa plática, porque si hay algo por lo que yo necesito felicitar a los comunales de mi departamento, es por ese sentido de responsabilidad a la hora de ejecutar las obras. Y sé que hoy tenemos hechos como este anuncio que vamos a hacer de algo que acabamos de hablar con nuestra gobernadora. Me dice, Fabián, conseguiste en Bogotá la plaza de mercado, pero esa plaza de mercado sin que esos campesinos tengan un centro de abastecimiento, no va a hacer nada porque con 12 locales pequeños no hacemos nada. Vamos a hacer un centro de abastecimiento para que Becerril sea el distribuidor del departamento de Cesar. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro amigo que cultiva papaya llega acá al centro, hay unas bodegas y desde aquí se puede vender para Huachica, para Bucaramanga, para todo el país y también para el Cesar. ¿Qué podemos hacer? Que como la gobernadora lo está haciendo, sus productos como guineo, plátano, ñame, auyama, pueden ser utilizados en el PAE departamental y ese proveedor del PAE puede venir y comprarle directamente al campesino y así ustedes van a vender sus productos a un buen precio, que es lo que buscamos, porque hoy decimos, salió un bulto de maíz y vale 30.000 y se malvende porque no hay cómo, pero si hay un centro integral donde podamos comprar todos esos productos, van a tener un mejor precio. Lo mismo con el café. Desde aquí ya miraríamos cómo exportar hacia otros países. Y asimismo, como les digo, en vez de que se distribuya desde Valledupar, se distribuiría desde Becerril hacia los demás municipios y hasta hacia el resto del país. En Becerril, la gobernadora Elvia Milena San Juan Dávila dio inicio a nuevas obras construidas por la Junta de Acción Comunal. Serán 1000 las que se construyan en su gobierno. La gobernadora, también en su recorrido por Becerril, entregó 3 motocicletas a la estación de policía para aumentar patrullajes en las zonas rural y urbana. Entregó ayudas humanitarias a 100 familias afectadas por la ola invernal en ese municipio. Entregó mobiliario escolar para 800 niñas, niños y jóvenes de Socorpa, un resguardo indígena Yucpa. Participó en la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con una marcha junto al alcalde Fabián Martínez. Soy el mayor Javier Martínez Cuenta, comandante de Distrito 3 de Curumay. Es muy importante la entrega de esta moto porque permite el compromiso de la seguridad ciudadana para el municipio, permite más movilidad para diferentes cuadrantes que tenemos acá y una buena percepción de seguridad aquí en el municipio de Becerril.